amigos.esoscaballos.com. Estamos desde la ciudad de Medellín. Mi nombre es José Ignacio Cardona y estamos aquí con la compañía de Juan Vázquez, Juan Fernando Vázquez Luna. Él es juez nacional adscrito a la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas, Fedequinas. Y por estos días, pues para nadie es un secreto dentro del gremio equino que se han venido presentando algún tipo de controversia, algún tipo de situaciones que han llevado a que los jueces emitan un comunicado el día 7 de abril anunciando un paro de esas actividades a partir del 16 de abril. Y precisamente estamos con Juan para que él, tomando la vocería de un grupo de 18 jueces nacionales, pues digamos que hable de manera libre, espontánea, y estemos dialogando y conversando para que todo el gremio de los caballos y ustedes, amigos de sus caballos.com, accedan también a una realidad, o sea, que no un criterio, un juicio de lo que está sucediendo realmente y la posición de los señores jueces. Juan, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a suscaballos.com. Iniciamos entonces con los antecedentes de estos acontecimientos. José Ignacio, muchas gracias y gracias a sus caballos por abrirnos esta oportunidad. Hombre, nosotros somos 18 jueces que llegamos a un taller de la federación hace en diciembre, en el cual pues la federación trajo el tema de la imposición de un tablero electrónico en el cual para presentar los resultados. Nosotros en ese momento le evaluamos el tema ante la federación y se le propuso, o varios compañeros le propusieron a la federación que lo mejor era no ensayar ese modelo todavía en la nacional y que quisiéramos tener algunas aclaraciones el por qué hacerlo. Al fin y al cabo, la implicación del tablero tendría un resultado directo contra el juez más que contra cualquier otra cosa. No va a cambiar en nada la evolución del caballo, sino que es un tema que implicaba a los jueces. En ese, digamos, un acuerdo y la federación toma el camino de implantarlo. Nos preguntan si estaríamos dispuestos, nosotros dijimos 18 jueces, dijeron que no. Dentro de esos, pues nos quedamos 18 jueces sin participar en los sorteos de la nacional. Escogieron 6 jueces que quisieron entrar con este formato o con este tablero. La propuesta de nosotros, en conclusión, es muy, muy exacta. Nosotros proponemos que los resultados de los jueces sean presentados a la opinión pública al día siguiente de las posiciones, es decir, el lunes, el martes siguiente, en la página internet de Fedequinas, en la cual cualquier persona y cualquier medio de comunicación como ustedes, sus caballos, puede tener acceso y pueden hacer el cruce y ver todas las calificaciones. Proponemos que sean la calificación con nombre propio del juez, con cada una de las categorías. Hoy se está haciendo en un tablero que lo prenden durante 30 segundos, apagan y aparecen juez 1, juez 2, juez 3. La gente no alcanza a identificar bien. Nosotros le dejamos la calificación de nosotros abierta. Hay otra cosa importante, José Ignacio. Nosotros somos jueces y todos tenemos un carnet como la cédula. Usted puede hacerle una trazabilidad a un juez porque todos los jueces tenemos nuestro código y proponemos inclusive que las tarjetas que nosotros entregamos en la pista vengan, si quiere, con nuestro código, con nuestro nombre. De manera que todas las ferias yo califique con mi código y no con juez A, B o C. A lo largo de 6 meses, usted puede hacer una trazabilidad de los jueces que por tendencia en un andar, o por si alguien dice está persiguiendo tal criadero, tal otra cosa, usted puede hacer la trazabilidad total porque los sistemas lo permiten muy fácil. Hoy, ¿cómo un caballo consigue los títulos de ejemplar del año? ¿Cómo consigue todos los títulos? Por puntajes que le van siguiendo. Entonces, nosotros proponemos eso, los 3 jueces calificando como venimos haciéndolo normalmente, independiente, entregamos nuestro formato y nuestro formato se replica en una página de la federación con acceso a los medios y acceso a cualquier persona. Me imagino que esas inquietudes, esas propuestas de ustedes, que seguramente salen de reunirse periódicamente y con juicio, digamos que establecerlas, ¿por qué la federación, digamos que no ha sido como permeable a ellas? ¿O qué dificultad creen ustedes que hay allá dentro de la federación que no permiten ese tipo de cosas que son, digamos que, buenas, pensantes, bien hechas, objetivas?
Yo creo que a los jueces se ha estigmatizado que el problema hoy de los caballos está en manos de nosotros. Yo creo que si el gremio no está unido, la solución nunca se va a encontrar. Entonces, nosotros hemos hecho propuestas en varias oportunidades que no han logrado llegar al seno de la federación o no han logrado pasar la votación en una junta. Ustedes saben que la Junta de Fedequinas es una junta grande con reunión mensual, pero son temas ya más profundos, nosotros no entendemos. Hemos tenido un par de acercamientos con nuestros voceros, el doctor Mendoza, el doctor Duque, con los miembros de la Junta, pero no logra pasar nuestra propuesta. Y la segunda es que nosotros proponemos sostener nuestro formato de los tres jueces, porque creemos que eso se ha venido trabajando. Es más, nosotros insistimos en algo, José Ignacio. El modelo de juzgamiento en Colombia es un modelo universalmente copiado y bien hecho, y ha sido replicado en otros países, y hoy estamos trayendo quizás más cosas de otros países que no tienen la experiencia de nosotros a aplicarlo en Colombia. Por ejemplo, los colazos, para ponerle un ejemplo que se salga del tono de lo que estamos hablando, los colazos se abrieron, y yo creo que el público puede hoy ver competencias con colazos inferiores a los 5, que era lo que antes había, sin ningún problema. Ya abrirlos es permitir algo que no es deseado. Nosotros tuvimos que aceptar esa norma. A nosotros nos llegó la norma en un comunicado. Entonces son cosas que nosotros hoy decimos, venga, pero ¿por qué no hablamos y por qué creemos que las cosas pueden ser más importantes, como tener control en las pistas sobre alcoholemia, los horarios de las ferias? Nos parece que los horarios de las ferias para los caballos, para los negocios, para la familia y para el entrenador son muy pesados. Permítame, Juan, lo interpelo en ese aspecto. Precisamente quiero como que repasemos punto por punto, porque en el comunicado ustedes son bien puntuales con básicamente 4 o 5 puntos que a ustedes les genera inquietud, y vamos a tratar de darles un tiempito a cada uno, si le parece. Hablemos un poquito de los antecedentes con respecto a una situación que ocurrió en la pasada nacional. Ustedes hacen referencia a ello. Nosotros no sabemos, nosotros sabemos lo mismo que sabe el público. Nosotros lo único que queremos es claridad sobre ese tema, porque nos parece que es un tema muy delicado al cual sí le deben dar claridad, porque en ese sentido todos los jueces quedan implicados en algo que nosotros desconocíamos totalmente. Entonces, nos parece importante que haya una claridad sobre esa situación que se presentó. No tenemos ningún conocimiento sino lo que se ha manifestado públicamente, las cartas que publicó la Federación en su momento con la renuncia de su presidente ejecutivo, su director ejecutivo, pero nosotros no tenemos, es más, nosotros no hemos profundizado. Dentro de los 18 jueces, pues ninguno participó en la nacional, entonces nosotros no conocemos ninguno de estos documentos. Quisiéramos que aclararan todos estos temas. Otro elemento que ustedes, que ponen de presente en el comunicado es el tema de la seguridad, el tema de la fuerza pública al interior de los coliseos, eventos o recintos feriales. Hablemos un poquito del tema, Juan. En cualquier parte que hay un espectáculo público hay seguridad. Y es lo mínimo que uno pide en ese aspecto. A nosotros nos parece que es prudente, que inclusive da mayor seguridad a las familias que asisten a los coliseos, le da mayor tranquilidad a las personas, pero hoy los coliseos inician con algo de seguridad, y a las 8 de la noche usted voltea a ver, está usted en una pista con la tribuna llena y sin seguridad. El acceso a la pista es de un palco a una pista, pues es una barrita que mide 50 centímetros, eso se lo pasa a cualquiera, y no hay manera. O sea, nosotros estamos totalmente permeables a cualquier persona que quiera atentar contra el cuerpo técnico. Hemos tenido en los últimos eventos 3 temas delicados: un tema en Girardot en diciembre, un tema en Medellín en enero y un tema en Cali con la desafortunada de nuestro amigo y director técnico Abelardo Álvarez, que en paz descanse. Pero queremos decir que esas cosas han pasado y esas cosas deben tenerse en cuenta. No debemos ser muy olímpicos. Y mire, nosotros hemos tenido casos de jueces en exposiciones que llevan más de 50 años que han salido de la exposición en bus, porque no hay ni taxis en la feria.
Entonces tienen que salir a una vía principal a coger un bus para irse a un hotel. Creemos que esas partes deben volverse un poco más oficiales, más seguras, más tranquilas. Le da garantía al juez tranquilidad en su resultado, mejor participación de él en la pista y mayor tranquilidad en la evaluación. Un tema que es recurrente y que se ha discutido infinidad de veces es el tema de los horarios. La hora de inicio, la hora de culminación de cada día de competencia, inclusive la cantidad de días. ¿Qué opina el grupo de jueces al respecto, Juan? Nosotros estamos totalmente de acuerdo. Es que un juez parado en una pista juzgando 16 horas en un día y al otro día otra vez 16 y al otro día unas 14, uno se juzga una feria grande de 4 días con promedios de 10, 15 horas diarias. Eso tiene sus problemas, porque primero hay un cansancio. Segundo, si usted no inicia temprano, está acabando altas horas. Entonces, usted a las 2 de la mañana está mucho más cansado que usted a las 10 de la noche o a las 11 de la noche. Entonces, si usted juzga, nosotros decimos, juzguemos 12 horas y si quiere le juzgamos hasta 14 horas, pero con la condición de que inicien temprano. Para cualquier expositor que inicie a las 10 de la mañana, es viable despachar caballos temprano de la finca y despachar caballos temprano del Coliseo por la noche. Pero si ya de otra manera se vuelve todo un tema más traumático. Nosotros pedimos que los horarios se revisen. Viendo el comunicado previo pues a que iniciáramos esta charla, hay un asunto allí acerca de los apostadores en las tribunas. ¿Cuál es su concepto acerca de este fenómeno que se presenta, pues, digamos que constitucionariamente en todas las partes del país? Nosotros no decimos que eso lo frenen, pero que lo controlen. El apostador tiene los mejores palcos, las mejores ubicaciones, anda por todos los coliseos, genera un montón de malestares sin haber empezado muchas veces las competencias, caballos que llevan una vuelta y ya toda la tribuna está oyendo un muchacho que está apostándole a un caballo y la gente dice, pero ¿cómo así? ¿Sí? Ahora, nosotros lo que pedimos es un control sobre estos, sobre este, digamos, práctica que se hace común en estos coliseos, pero tienen acceso a todo de una manera, digamos, en ubicación, en movilidad, en manera de cómo ellos hasta de costado a costado de la pista hacen apuestas, y entonces me parece que hay un poco de presión misma sobre el público, sobre el caballo y sobre todo el auditorio en general. En algún momento se habló de pruebas de alcoholemia para montadores y para incluso hasta para miembros del cuerpo técnico de la asociación que avala y que dirige la Feria Equina. Sí. ¿Qué te nos has parecido al respecto, Juan? Sería muy bueno y sería muy sano, porque eso liberaría, mire, hoy con la cultura que en Colombia se implementó por el tema del licor en los bares y en todo el tema de accidentes de tránsito que existía, en Colombia nadie pensaba que eso era viable y hoy es súper viable. Hoy usted ve que el tema cada vez muestra cómo las multas van bajando en ese sentido y los accidentes se van controlando. Esto sería una cosa similar. El nivel de profesionalismo que los montadores tienen hoy, yo no dudo de ellos. Creo que ellos mismos se sentirían más tranquilos con esa medida, porque la mayoría de ellos son tipos muy profesionales que uno sabe que van a salir adelante sobre esa norma tranquilamente, no la echarían para atrás. Pero sería para el mismo público, que insisto, al público hay que respetarlo y ese sería un acto de respeto también. Juan, antes de iniciar la entrevista hablábamos, pues, previo a iniciar esta grabación, que ustedes quieren trabajar con la federación y la federación debe estar dispuesta a escucharlos y abrir los espacios, digamos, idóneos para una sana conversación, digamos, un amigable arreglo del tema. ¿Por qué no lanzas ese mensaje a toda nuestra ciberaudiencia, a todo el gremio caballista general, que seguramente le interesa mucho lo que tienen que decir? Sí, mira, nosotros los 18 jueces que hoy estamos en esta situación, nosotros creemos que los 18 están en capacidades de juzgar las diferentes ferias que hay en el país. Nosotros veníamos juzgando la Grau B y los festivales, pero cuando la federación cambió la norma a permitir juzgar ferias con dos jueces, las Grau A y alternados por categoría o por modalidad, como lo quieran hacer, nos pareció que ya era un tema empezar a cambiar reglamentos que estaban
establecidos desde hace muchos años, entonces en ese momento ya tuvimos que parar nuestras Grado B y nuestros festivales. Nosotros creemos que a Colombia no puede ser, o sea, los caballos de Colombia hoy están siendo juzgados por 5 jueces, porque hay uno de ellos que está por fuera, por 5 jueces, y creemos que todos los caballos deben tener un derecho a ser observados por más jueces. El número de ferias que en Colombia hay también así lo ameritan. Nosotros tenemos esta profesión, a nosotros nos gusta esta profesión, queremos seguir adelante con esto, e invitamos a la federación y al gremio en general que hagamos un consenso y saquemos esto adelante. A nosotros no nos conviene quedarnos en esta posición, nos gusta juzgar a todos, pero creemos que la mejor manera es la que estamos proponiendo, y lo hemos analizado mucho, inclusive viendo todo lo que está pasando. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, por expresarte de manera pues clara ante toda la ciberaudiencia de loscaballos.com y todo el gremio equino. En general, los invitamos a que participen en la página, coloquen allá sus impresiones, todos los comentarios y todo lo que a su bien tengan a hablar acerca de este tema, que definitivamente a todos los que nos gustan los caballos, vivimos el mundo de los caballos, estamos en torno a él y dentro de él, pero a todos definitivamente nos interesa. Juan, muchísimas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Mi nombre es José Ignacio Cardona para loscaballos.com y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.